Los mexicanos imperdibles en Juegos Olímpicos 2024. Regresa la magia de los Juegos Olímpicos. Emociones, historias de vida y superación son algunos de los factores que vuelven esta disputa la favorita de muchos. En esta edición, México tendrá 109 deportistas compitiendo en 28 diferentes disciplinas, siendo esta edición la primera vez en que más mujeres participarán por nuestro país, con un total de 63 mujeres y 46 hombres, que conformarán la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos 2024, celebrados en París. ¿Pero cuántas medallas se esperan este año? De acuerdo a Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, se buscará superar el récord histórico de 9 medallas conseguidas por México en 1968. Los equipos mexicanos que llegan con fuertes aspiraciones a conseguir una presea son los clavados, taekwondo y tiro con arco, pero también hay grandes expectativas en pentatlón moderno, con el número uno mundial Emiliano Hernández, así como con Alejandra Valencia en tiro con arco, Carlos Sansores en taekwondo, Osmar Olvera en trampolín individual de 3 metros, Daniela Sousa en taekwondo, Marco Verde con boxeo, Randall Williams y Kevin Berlín en plataforma sincronizada, Osmar Olvera y Juan Celaya en trampolín sincronizado, Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez en plataforma sincronizada, Alexa Moreno con gimnasia artística y Nuria Diosdado y Joana Jiménez con natación artística. Ellos son solo algunos de los deportistas mexicanos que no podemos perder de vista, y también esperamos más sorpresas de los deportistas que se encuentran listos para representar a nuestro país en la justa deportiva más importante del mundo. Y cuéntanos, ¿cuántas medallas crees que logrará México este año? Soy Mariela Arámbul y te invitamos a seguir los Juegos Olímpicos con sentido común.